Hablamos de Siria porque tenemos una buena noticia. Cuando ya parecía todo decidido, se ha producido un acontecimiento imprevisto que abre las puertas a la esperanza. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, al comienzo de semana, en una rueda de prensa, fue preguntado si estaría dispuesto a cambiar los planes si Siria destruía las armas químicas. Respondió que sí. Rápidamente, Siria y Rusia acogieron esa respuesta como una propuesta de negociación y formularon algo que podría desbloquear la crisis. Formularon la disposición a sentarse a dialogar. Obama también la ha aceptado. El Papa Francisco en los últimos días está insistiendo que la guerra no tendría ningún efecto positivo. No más guerra, es la frase que ha utilizado varias veces el Santo Padre. Ha pedido diálogo. Aquí se abre una oportunidad para el diálogo. Este acontecimiento refleja que todavía la negociación puede dar frutos. Obama está débil, podría perder incluso una votación en el Congreso y necesita una salida. Aquí la tiene.